profe, como pronto comprobarán. Parece que la niña se retrasa. Últimamente no sé lo que le pasa. A todas horas anda distraída, ausenta, tareada. A lo mejor anda enamorada. Vaya usted a saber. Estos niños de hoy son un libro donde nadie puede leer. ¿Tú sabes algo, mamá? Siempre andas de cuchicheos con ella y tienes que despabilar. Que la niña sabe mucho y bien nos puede enredar. Que un picotazo dio a los foros que no se nos puede olvidar. Los abuelos y las abuelas son carne de mantequilla. Todos los nietos les dan. Y que luego apechuguen, aguanten y lo resuelvan los papás. En esta casa de toros que no suelvo hablar. Palabra prohibida, un infarto me va a dar. Machista, de infarto nada. Deja de chantajear. Que si tu hija quiere toros, toros y más toros tendrá. ¿Qué tienes que decir, mamá? Tu táctica es calar y con tu esencia nada se llega a solucionar. Lo de los toros es una manía como otra cualquiera. Y pronto se le pasará. Y estudiarán medicina, magisterio, leyes o algo normal. Vaya, también es machista la mamá. Luego mucho quejarse que los hombres, nada de nada. ¿Y qué voy a decir? Mi nieta es una niña buena, que ya va siendo mayor para pensar qué hacer con su vida, incluso para pensar en todo y en el amor. Así se habla, sí señor. Vaya clase y poderío de la señora mayor. Lo que faltaba, que la abuela le dé calor. ¿Qué saben los jóvenes hoy del amor? Todas son libertades para las vistas y cachondeo. Y a mi hija, antes la mato. ¿Qué locura es esa ser torera? Malos consejos de la calle, de afuera. En esta casa vive con vergüenza, con decencia y con educación. Que de todo esto su padre le da lección. Y que no sabré más de esa locura que alguien le metió en la cabeza. Y que yo le sacaré, aunque sea la fuerza. Son palabras de machista, pero ¿qué puede decir el caballero si a él le enseñaron primero a ser macho refinado y de largo diente afilado? ¿Qué pasa, familia? Dejo harto de estudiar. Decíamos en clase. ¡Qué barbaridad! ¿Y comemos, mamá? Por la boleta, siempre está arreglada y primorosa. Eres una chica presumida, maravillosa. Déjate de coqueteo ya y echa una mano a poner la mesa. Que la comida ya está, que tan pronto llegue tu hermana vamos a almorzar. ¿Y dónde está mi hermanita? Ahora que se trae con dos chavales. Algo que no me gusta un pelo. ¡A callar! ¡Es torero! He dicho que de este tema no sabes nada. El infarto me vais a callar. ¿Pero qué he dicho yo, papá? Si mi hermana es que se torera, déjala. Verás que pronto la calentura se le va. ¿Tú crees que una mujer puede ser torera? Tontería que se le mete en la mollera. Pronto se le pasará, y casada y con hijo, la verá, porque eso es lo suyo, ¿no, papá? Vaya discurso del chaval, la mujer casada en la casa y en la cocina, mientras se sacrifica al hombre trabajando en la oficina. Lo demás son locuras, charadura de las mujeres, que puestas a pensar, llegan a creer que igual que el hombre puede ser la mujer. Pues sí, chaval, igual. Tu hermana es mayor de edad y tú así no la debes de liquidar. Pues si es mayor de edad, que cumpla con sus deberes y está aquí, ayudando a cocinar. Que eso, cosa de mujeres, no miras a negar. Es muy joven para pensar de esta manera. Y es muy importante saber, igual que el hombre debe ser la mujer. Que ya... Y esto solo tiene una lectura para que la sepa de... Igual que el hombre debe ser la mujer. Que él ha recibido con un amante. María, ¿esto se puede aguantar? Que la abuela dice cosas, cuando el suyo es callar. ¿Lecciones de progresismo no nos quiere dar? Cállate, por Dios, mamá. ¿No ves cómo me pesadera? ¿No ves que le puede subir la tensión y fallarle el corazón? Lleva razón. Trae un plato de jamón y una copita de vino aquí. A ver si me puedo tranquilizar. Que una mala jugada los nervios me van a gastar. Y tú, mi hijo querido, pon la tele y veamos el partido. No sé a quién habrá sido tu hermana tan egoísta y poco femenina. Anda, María, tráeme también una espina. Y de paso, las zapatillas están en casa. Y si no es mucho pedir, me hace un café cargado, que una cosa y otra, todo se me complica. ¿Qué morro tiene el señor? Dice que se muere y se hincha de jamón. Machista, machista como dos. Joder, chao, familia. ¿Qué me mueve la sopa? ¿Y qué chula estás, abuela? Se desaparece una mujer. Ya que viene este silencio, ya que viene esta cara, algo gordo me ocultáis. Habla de una vez, mamá. ¿Acaso está enfermo, papá? Tú eres la que tienes que hablar y explicarnos a todos que esa locura de los toros. Así que de eso se trata. ¿Y qué tendré yo que explicar? ¿Que me gusta tallar? Que sí, que me voy a ir a plaza. No mientras vivas en esta casa. Aquí hay vergüenza y moralidad. ¿Y mi hijo un hombre? ¡Qué barbaridad! Tú serás enfermera, ama de casa. Pero si hay una plaza torear, te mato primero. Quítate de mi vista. No está escrito que una mujer sea torera. ¡Que te vayas a tu habitación! ¿No ves que a papá le va a dar el corazón? Estudia, niñata, y deja de la que solo quiere llamar la atención. La pepa, hija, piensa con su tener. Y mira alrededor lo que hace toda mujer. Cuando te llega la hora, tendrás un marido como papá, que te tendrá como reina en tu casa, como rosa en tu jardín. Lo siento, mamá. Eso no es para mí. No quiero ser reina ni rosa, ni dependiente marido. Yo quiero ser espejo. La torera es el pueblo perdido.
Tiene garra esta Pepa, que bien sabe lo que quiere. Y contra viento y marea, seguro, seguro que la plaza torea. Qué malo estoy. Llévame a la cama. Hijo, mujer, que no me puedo mover. Ya estoy ingrata y la monja la voy a meter. Ay, ¿qué pasó del café? Échale unas gotitas de anís y acompaña algún bombón. Es bueno para el corazón. ¡Qué valiente mía! Te tienes tan orgullosa. Te pareces a esta abuela, que viene mi tiempo por otra cosa. Pero no te eches atrás en lo que está tu vocación. Te pertenece tu vida. Solo tú tienes la decisión de hacer con ella lo que quieras. ¿Es justo o es rato? Esta abuela es un tesoro. ¿Quién hace rato diría? ¿Quién a sus años habla de esta manera? Es cierto que los abuelos tienen madera, que por experiencia tienen sabiduría, que con atención habría que escuchar día tras día. Por fin llegó el gran día. Pepota, la torera, cumplirá su sueño. Torera en una plaza que la vea a su puerto. Pero, ¿quién para la corrida y cómo van vestidos? No perdamos más tiempo y salgamos de duda. ¡Atención, atención! ¡Por aquí llega su familia! ¡Qué diga su señorío tiene la madre y la abuela! ¡Y qué cara de pocos amigos tiene el papá y el hermano! ¡Y el padre! ¡Y es que son el saborío! ¿Quién se escucha por allá? Así, ah, el vendedor de la plaza. Oye, que la pena aquí. La gracia de la plaza ya lo sé quitar. ¿Y estos que acaban de entrar? Claro, yo entiendo. Me conviene que se queden sin turista. Van dando el canto y no precisamente por solear. España, ole, ole. Ay, pa', yo que vengo de aparcar la fragoneta de los malacatones para ver la fragoneta. Y la luna se escapa de mi
Para que nunca más cuestionen a la mujer, y si es poco, otro mes de cara a la pared.